Muy buenos días, esto es Tribuna Política. Recuerde que usted de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana puede seguir cada uno de los temas en el entendido que lo único que buscamos es comprender un poco el tema de la política de una forma más amplia, de una forma pues un poco más positiva, que realmente reconozcamos las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos en cuanto a este tema. Otra de las cosas es que para que usted no pierda detalle con los temas, si usted va a salir de su hogar puede seguirnos a través de 780 AM Radio América o Radio América HD. A las 11 de la noche, si no puede vernos a las 7 de la mañana, usted puede ver el reprise de este programa a partir de las 11 de la noche aquí por Extra TV Canal 42 o seguirnos a través de la página del Facebook de Extra TV Canal 42. Así es que durante toda esta semana hemos estado platicando un poco sobre o analizando el tema de la gobernanza, definiendo la gobernabilidad y tratando de entender un poquitito qué tanto nos afecta, si esto es un tema exclusivo para los políticos o realmente tenemos nosotros la ciudadanía o el área civil, o sea, todos los ciudadanos tenemos alguna cuota de responsabilidad con lo que está sucediendo. Hemos tratado de, por lo general, casi siempre que algo sucede en el país, le achacamos las responsabilidades a otros, ¿verdad? Y no es que no se tengan, aquí quizás es entender que todos formamos parte de este país y todos somos en alguna medida responsables de las decisiones que se tomen o de las cosas que se hagan en él. Pues no podemos decir que el área política o los políticos son los únicos responsables de eso, sino qué tan responsables somos nosotros, los ciudadanos, en la toma de decisiones, en cuánto nos afectan las decisiones que se toman, si simplemente nos quedamos callados o podemos emitir criterios y tratar de buscar soluciones. En el entendido de que en este tema cualquier decisión que se toma nos afecta a todos. Afecta a nuestros hijos con el tipo de educación que reciben en sus centros educativos, nos afectan a nosotros con el servicio de salud que recibimos, nos afectan en si tenemos buenas o malas carreteras, si no tenemos, por ejemplo, un buen aeropuerto, puertos para el tema de las exportaciones e importaciones. Todo lo que se ha hablado durante esta semana nos lleva a entender que de una u otra forma somos responsables y que en alguna medida cada una de las cosas que se hagan, pues somos partícipes de una u otra forma. Vamos a tratar de abordar el día de hoy o centrarnos un poquito en el tema de la infraestructura y de transporte de calidad, que realmente nos está preocupando y nos está ahogando a todos. Cuando nosotros pensamos en infraestructura y transporte, originalmente cada ciudadano automáticamente va a decir, sí, no hay planificación, no hay esto, no se trabaja, nadie hace nada en este país. Las cosas no caminan, esto no avanza. Y cuando consultamos a quienes deciden, a quienes determinan, dicen, por ejemplo, que si los alcaldes o si las empresas que tienen que llevar adelante o los actores políticos realmente, si les consultamos a ellos por qué las cosas a veces se traban tanto en este país, sus respuestas en muchas ocasiones han sido que simple y sencillamente la tramitología, la maraña de cosas que hay en este país para ejecutar obra es tal que es casi imposible. ¿Es eso así o no es así? ¿Realmente podemos analizar nosotros y conocer en el día de hoy, tomar este tema de infraestructura, ¿verdad? Y transporte para poderlo analizar de una forma diferente, para poder entender cuáles son los factores que inciden en el estado de la cuestión de la infraestructura del país? Nosotros vemos que en Costa Rica, por lo general, hoy por hoy, muy sofisticados nosotros y muy contentos, vemos algunas carreteras de 4 carriles. Pero ¿qué es lo que sucede? 1, 2, 3, 4 kilómetros o el espacio que sea. Pero ustedes mejor que yo conocen que automáticamente aparece un puente en 2 carriles. Se hacen grandes inversiones. Se procura ver este tema así y decimos, bueno, ¿qué es lo que sucede? No hay planificación en Costa Rica. La gente que en los años 80, 90 o en estos años atrás, que realmente, como lo decía Estefan ayer, una generación pensante, una generación que realmente era de lujo, ¿qué nos está sucediendo ahora? ¿Se terminó esa generación o ya no están participando, ya no están siendo tomados en cuenta?
qué es lo que nos está sucediendo y cómo podemos analizar este tema en esta mañana. Así es que me acompaña el señor Cristian Vargas Campos. Ah, ya le cambié el apellido, bueno, ya. Don Cristian Campos, él es consultor, nos acompaña para poder especialista en este tema y nos acompaña para poder analizarlo y tratar de verlo desde la perspectiva de un caballero que ha pasado por diferentes campos y que nos puede ayudar a verlo con mayor claridad. Así es que, bienvenido y muy buenos días a Tribuna Política. Muy buenos días y un gusto estar por acá compartiendo un poco de lo tanta camino recorrido y tantos golpes llevados, y creo tener un poco de claridad por dónde es que andan las cosas. Muy bien, ¿qué es lo que nos sucede? O sea, ¿qué es lo que incide en el tema de infraestructura en Costa Rica? Para que no... Vea, es que yo creo que aquí hay de todo un poco, partiendo de que este es un país que básicamente ha tratado de, para cuanto tema surge, emitir una ley de la República, creyéndose que con leyes solucionamos los problemas más importantes que Costa Rica tiene. Si no es una ley, entonces emitimos un reglamento, un decreto, y entonces tenemos como una práctica bastante incorrecta de querer solucionar problemas importantes de la gestión pública, de la gerencia pública, a partir de regulaciones normativas que muchas veces, pues sí, ayudan, pero otras veces, y particularmente en el sector de la obra y la infraestructura pública, terminan de poner una camisa de fuerza que es difícil superar. Y uno que puede echar la vista hacia 10, 15 años hacia atrás y documentar que la parálisis que existe en el país en materia de planificación, de presupuestación, pero particularmente de ejecución, que es lo que uno quisiera ver como ciudadano de a pie, que quiere ver que la obra se levante, dice, ¿dónde está la ejecución? Y en ese punto, Estado de la Nación, Contraloría General de la República, los medios de comunicación, los que somos gestores de opinión, los que analizamos a profundidad el tema, estamos totalmente claros de que efectivamente Costa Rica es un país que tiene un serio problema de tramitología que le está impidiendo dar el salto a ser un país que sea eficiente y eficaz, que haga su tramitología con economía, con un sentido de rapidez y de oportunidad, por varios motivos. El más importante, desde luego, es que el usuario final, el que anda en el vehículo, el que anda en el camión transportando mercancía, el que se transporta por un tren, etcétera, encuentre que tiene un servicio de calidad, que es rápido, con un costo razonable. Pero si teníamos dudas de si estos órganos, como Estado de la Nación, etcétera, que por años han venido planteando que hay un serio problema que hay que acometer, me parece que el mejor examen que nosotros hemos tenido como país es precisamente la OCDE. Costa Rica pretende ser parte del club donde están los países de las mejores prácticas internacionales en salud, en obra, en infraestructura, en competitividad, en competencia, etcétera, etcétera. Y la OCDE resulta que hace pocas semanas emite un primer análisis para Costa Rica de qué es lo que hay que hacer para que finalmente el sector de la obra e infraestructura pública se acerque a cómo lo hacen esos países que son para todos los países de referencia. Y resulta que uno de los 10 puntos que le recomienda a Costa Rica precisamente tiene que ver con mejorar el marco jurídico para que sea más inteligente, para que tenga una apuesta hacia un ordenamiento eficiente y flexible, pero también apunta al tema de la tramitología. Aquí para cada cosa hay que hacer un trámite, y para cada trámite hay que no tanto observar la normativa, sino muchas veces, y nos pasa en el día a día, hay prácticamente que caerle muy bien a la persona que nos atiende en la ventanilla para que con ese trato amable se logre sacar un trámite que posiblemente a través del ordenamiento puede ser expedito, pero que por el trato de la gente se tiende a complicar. No, dice varias cosas que realmente son como el pan diario de cada día, ¿verdad? Uh-huh. El tema de tratar de caerle bien a la persona, o tratar de que la persona que está en la ventanilla X pueda atendernos con respeto, y el hecho de caerle bien me suena como de verdad a dónde estamos y qué es lo que queremos y cuál es el país que realmente buscamos o sentimos los costarricenses que necesitamos. Don Cristian,
realmente ese tipo de comentarios que se hacen en Costa Rica, que aquí es sumamente difícil crear obra, y más en el tema, pensemos en la infraestructura no solo de carreteras, pensemos como un todo. ¿Realmente es tan difícil por las trabas que por los supuestos, la tramitología que hay que hacer? Y aunque usted dice que estamos tratando y que hacen referencia a los organismos a este tema, sabemos bien y apunta algo de que en este país muchas de las leyes se hacen al calor de un evento X, porque la verdad se aprueban leyes al calor de algunas presiones, ¿verdad? Pero ¿realmente es tan difícil? Son tantos las trabas de esta tramitología que a veces se hace imposible y pasan cantones o distritos nuestros o rutas nacionales, no importa dónde estén, que prácticamente ahí no se hace nada y es imposible. Vamos, hablemos algo clarito que nos afecta a la mayoría, el famoso puente llamado La Platina, ¿verdad? Para que todos nos ubiquemos ahí. ¿Cuántos años? No estamos hablando de que si o vamos a verlo a nivel político. No, señores, vamos a ver cuántos años han pasado para que una cosa de esta se haga, para dar gracias, que qué bien que se está haciendo, pero obviamente eso es como hoy le doy este confite, pero al momento se lo quito. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que se abre ese espacio, pero automáticamente son unos cuantos kilómetros para caer al otro puente y que automáticamente se hace también. Entonces, no pensamos, no planificamos qué es lo que nos hace falta, o es que aquí es imposible realizarlo. Vamos a ver, doña Isabel, Costa Rica tiene en el rector, que es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, un Plan Nacional de Transporte al año 2035. Ese plan, en mi criterio, le faltó un poco más de concertación con los diferentes actores del sector. O sea, los gobiernos de turno deben entender que no es en cuatro paredes, o que no es con la participación de muy pocos actores, que se construye una política nacional que tiene que ver con hacia dónde vemos a Costa Rica en el año 2035, o yo hace rato vengo diciendo en el año 2050 en obra e infraestructura pública. Costa Rica ocupa el lugar 112 a nivel mundial en infraestructura de vialidad. El único lugar donde estamos un poquito mejor precisamente es en la zona de aeropuertos, porque la obra que está bajo una figura de alianza público-privada o una gestión interesada, que es el aeropuerto, pues gracias a Dios ha subido bastante los estándares de aeropuerto en Costa Rica. Pero sí hay un problema serio, y aquí yo recuerdo mucho lo que la Unión de Cámaras Empresariales, la UCAEP, y la Cámara de la Construcción particularmente, trabajaron hace algún tiempo de fotografiar cuál es ese trámite de licitaciones públicas abreviadas, y el resultado es bastante lamentable, ¿verdad? Los tiempos que se tardan para sacar una licitación pública, que si usted la realiza sin soltarse de los plazos que dice la ley, siguiendo la recomendación normativa, una pública en este país en 4 o 5 meses debería nacer y morir con un contrato ya en ejecución. Sin embargo, hay detrás de todo ese proceso, y podríamos decir que es la parte más importante que tiene la obra de infraestructura, un examen y una preparación de la planificación de cuáles son las obras que tiene que realizar Costa Rica, donde tendemos a tomar caminos que son equivocados. El Consejo Nacional de Vialidad, de hecho, permanentemente se la pasa revisando una cartera de proyectos, muchísimos inscritos incluso en el MIDEPLAN, que, como usted dijo ahora una frase, nacen al calor de un momento. El actual Consejo Nacional de Vialidad, donde dos miembros, de hecho yo soy un miembro que represento a UCAEP, hemos venido trabajando codo a codo, y aquí se han apuntado los demás directores del Consejo, de limpiar esa cartera de proyectos, no porque se le tenga que decir a las comunidades de Alajuela o Cartago, donde pasan ciertas carreteras nacionales o donde se necesita algún tipo de mejora, una realidad, y la realidad es
no hay presupuesto para hacer ciertas obras importantes de conectar a cierta carretera con cierto camino cantonal o de mejorar las condiciones de una carretera nacional. ¿Por qué en esto hay que ser muy sinceros? Porque algunos políticos de turno creen que la gran solución es decir vamos a hacer esta obra y meter eso en la lista de 300 proyectos que están en la lista de Conavi, pese a que no hay presupuesto. Pero aquí viene una realidad todavía, doña Isabel, un tanto más preocupante. Nosotros como país hemos hipotecado tanto ya el presupuesto público que prácticamente, por lo menos uno que está metido en el sector, se siente hasta bastante mal sabiendo que las próximas generaciones de costarricenses heredan una realidad presupuestaria bastante comprometida. Costa Rica prácticamente tiene el 50% de su PIB exclusivamente para pagar deuda, es decir, para estar pagando los créditos que ha pedido por años de años y que han tenido una historia de ejecución buena en algunos casos, pésima en otros casos, pero ya no cabe eso de pensar de que, por ejemplo, el gran proyecto de Cartago que está ahí en planificación, el proyecto de San Carlos que es terminar toda la carretera, no solamente el tramo principal, sino también la punta sur y la punta norte. El mismo proyecto de San José San Ramón, que es una deuda enorme que tiene el propio gobierno y el propio país para sí mismo, ¿verdad? Deben encontrar el mecanismo, la fórmula creativa de no depender del presupuesto público para poder hacer la obra. ¿Por qué? Porque ya llegamos al punto donde las autoridades hacendarias con mucha responsabilidad dicen no hay presupuesto para pensar en hacer estas grandes obras. Y ahí es donde viene entonces las alianzas público-privadas, las concesiones, que son el mecanismo donde vienen inversionistas, no de Costa Rica, porque estos son grandes inversionistas internacionales, aquí difícilmente van a estar esas condiciones, y ponen su capital, ponen su dinero para levantar las grandes obras que Costa Rica necesite. En este momento, y precisamente que estamos en el calor electoral, escuchando precandidatos de todos los partidos, de todos los colores y sabores, los candidatos que estén hablando de presupuesto público para hacer obra están equivocados. Los candidatos que estén hablando de generar más impuestos, ya sabemos que ese es un camino bastante complicado. Los candidatos que empiecen a hablar de que este país urge incentivar y promover la inversión privada y urge poner sobre la mesa la ejecución de alianzas público-privadas, donde vienen los capitales privados a invertir en Costa Rica y donde el usuario, y este es otro tema fundamental, doña Isabel, donde el usuario entienda que tiene que pagar por las obras, que no podemos seguir con la cultura, la educación de creer que el Estado nos tiene que dar todo. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto para que el Estado diga vamos a pagarle las obras a los costarricenses. Claro que todos los que pagamos impuestos y pagamos seguridades sociales y en sumas no menores, ¿verdad?, importantes, el bolsillo nos duele cada vez que hay que hacer esos pagos, dicen, pero si ya pago tanto, ¿por qué me tienen que decir que además de eso tengo que pagar las obras? Porque por el mal manejo o el buen manejo, ya mirar hacia atrás y criticar a los que han estado en los cargos de toma de decisión, me parece que no tiene sentido. Hay una realidad y la realidad es que Costa Rica necesita mejorar las carreteras y usted también tocaba un tema que es importante, que es el de la movilidad, sin caer en los errores que creer que las presas se van a solucionar metiendo más carriles en las carreteras o haciendo más carreteras. Entonces llenemos este país de carros y llenemos las de carreteras y quitemos árboles y quitemos parques, en fin, y expropiemos a todo mundo porque pareciera que hay gente que cree que esa es la solución y no pensar que también tenemos que dar un salto como ciudadanos a empezar a utilizar medios de transporte público. Tener una cultura de usar los medios de transporte público y el vehículo, dejarlo en la casa para temas estrictamente necesarios. Entonces, pasa un poco por todo esto, pero la gente que necesita poner sobre la mesa soluciones, los que vienen en los próximos cargos de poder, deberían hablar seriamente y con la profundidad que lo merecen de las alianzas público-privadas, porque es la única manera en que Costa Rica de verdad va a apostar a sacar la gran deuda para no seguir en el puesto 112 mundial, sino por lo menos ir bajando un poquito esos lugares, porque el rezago que tenemos nosotros es verdaderamente lamentable. Usted menciona la figura de la concesión. Es una figura que se dio, bueno, que se viene dando Costa Rica desde hace unos años hacia atrás, que de una manera u otra en este país se ha satanizado la figura de la concesión. Vamos a tratar de que don Cristian nos ayude a comprender, bueno, de que la figura de la concesión, qué es, cómo es, y también que no solo están apostando
a esa figura, sino que existen otras figuras, por ejemplo, ahora con el tema de la ruta San José-San Ramón, que se ha hablado de los fideicomisos y todo esto. ¿Realmente qué son? ¿Cómo se ejecutan? ¿Qué sería lo mejor para nosotros desde la óptica de una persona que ha manejado este tema y que sabe cómo andan las cosas en esa línea? ¿Hasta dónde podemos llegar los costarricenses? ¿Hasta dónde es viable? ¿Hasta dónde no? Y pues analizar un poquito, porque aunque él menciona el uso del transporte público, ese es otro tema que habría que ver, hasta dónde el transporte público está cumpliendo con lo que el usuario realmente, para que el usuario se motive a utilizarlo, señores, cuando vemos que detienen a las personas porque abusan literalmente de una mujer en un autobús, los asaltos en los autobuses, los temas de seguridad en el tema de transporte público también, que no podemos tapar el sol con un dedo. Pero analicemos un poquito esto, hacemos una pausa y volvemos. Estamos en el Parque Nacional Tapantí, Macizo de la Muerte, un parque sumamente importante en cuanto al recurso hídrico, una zona de recarga acuífera donde nacen más de 150 ríos, produce el agua que toma más de 1,000,000 de personas. En el año 1954 llegamos aquí un grupo de 7 compañeros. Lo que traíamos tal vez era fuerza en los brazos para ir tumbando estos robledales con motosierras. Yo no sé dónde hubiéramos llegado. Hemos aprendido a que no es necesario seguir cortando el bosque para subsistir, sino que el ecoturismo es una buena fuente de ingresos. Producir aquí es un privilegio, pero también es un compromiso. No utilizamos productos químicos, utilizamos productos de control biológico, tratamiento de aguas residuales del hotel, aprovechamiento de aguas, sistemas de riego para las áreas verdes, riego por goteo. Es un compromiso no solamente de quienes vivimos en la cuenca, debería ser un compromiso de toda la gente que vive en el país. Humedales para nuestro futuro. ¡Únete a nosotros! Ella es Kaylin y es una guardaparques. Ellos y ellas no solo se encargan de cuidar los parques nacionales, son parte de ellos. Conocen sus secretos, sonidos, historias y sus pobladores. Saben del lugar perfecto para ver animales y presenciar el ciclo de la vida. Ellos son el puente para conectarnos con la vida diaria de un parque nacional. Cuando estés ahí, no te olvides de hablar con los expertos. ¿Y vos? ¿Ya descubriste tu país? Parques Nacionales, nuestro verdadero tesoro. Muy bien, continuamos en Tribuna Política con don Cristian Campos en este día, tratando de abordar este tema de infraestructura, analizando un poquitito este tema, y hablábamos de las figuras. Don Cristian, el tema de la figura de la concesión, el tema de los fideicomisos, ¿qué es lo mejor o qué realmente está? ¿Por qué el tico o los costarricenses satanizan en alguna medida la figura de la concesión y se buscan otras alternativas? Vamos a ver, partamos de una realidad, y es uno, el Estado dice: yo no tengo los grandes millones, las grandes cantidades de millones que me cuesta hacer obra pública. Por ende, hay que encontrar qué herramienta, qué figura entonces nos puede tratar de ayudar a encontrar un esquema donde no tengamos que depender o totalmente o depender solamente una parte del presupuesto público. Entonces ahí es donde surgen algunos modelos de gestión o figuras de gestión que permiten que haya una participación privada. Lo interesante de esto es que los grandes problemas que se le han achacado a las concesiones no dejan de ser también problemas que en su momento se le achacaron a las obras que fueron hechas mediante los mecanismos ordinarios de licitación pública. Hasta donde yo recuerdo, las críticas por manejos irregulares y en algunos casos hasta de presunta corrupción se han dado indistintamente del modelo o el esquema que se haya utilizado, por licitaciones públicas, por contratos normales que se hacen por los procedimientos de contratación, en concesiones y hasta en figuras como el fideicomiso. Se han tirado en algunos casos verdaderos actos irregulares del manejo de los presupuestos públicos, de la plata pública, y en otros casos también verdaderamente actos lamentables de corrupción. Entonces, ¿por qué es que las concesiones efectivamente han tenido un enjuiciamiento negativo de la sociedad?
no es tanto por la figura como tal de la concesión. Si usted le pregunta a la gente por qué critica las concesiones, no es por la figura en sí de la concesión, es por las cosas que han hecho los que han tenido que implementar la figura, donde se han equivocado y donde alguna gente cree que se han cometido actos irregulares propios de corrupción, que son delitos que están penados en Costa Rica. Pero si la ruta 27 o la ruta o la TCM, etcétera, si hubiese hecho por un fideicomiso, por una licitación pública ordinaria y aparecen estos mismos problemas, la crítica es la misma. Entonces, más allá de la figura, que injustamente las hemos criticado, pese a que son herramientas, son instrumentos, y que los que cometen los errores no son los instrumentos, son los que aplican los instrumentos o las figuras. Es decir, las personas de carne y hueso, los funcionarios públicos, los consultores, los constructores, los diseñadores, que tienen que verse en la ejecución de la figura como tal. Y sí, lamentablemente, en la gran parte yo siento que es por ignorancia de poner en este país a gente que no sabe de concesiones, a gente que no sabe de APPs, ahora que es la nueva figura que queremos impulsar todos, en fideicomisos. Ponemos a gente que saben cero o saben nada de lo que es hacer obra pública a través de estos mecanismos. Y claro, cuando usted pone gente que no conoce de la figura, o gente que viene con las malas mañas de las típicas administraciones públicas que todos detestamos, tendemos a satanizar, tendemos a, voy a usar un término que es la jerga que muchos utilizan también, tendemos a prostituir lamentablemente las figuras que son grandiosas, gerenciales, súper oportunas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos realmente en una concesión? En una concesión no dista mucho de lo que es un esquema de fideicomisos, y la concesión al final del camino, fíjese qué curioso, porque ahora queremos hablar de alianzas público-privadas, y las alianzas público-privadas son concesiones. Es lo mismo que hablar de concesiones, pero Si con tal de que la gente no se cree el concepto de que ya hay que empezar a criticar las alianzas público-privadas porque son concesiones, entonces llamémoslas solamente alianzas público-privadas. Pero son las participaciones de los grupos privados, que hay mucha gente que no entiende que hacer obra e infraestructura pública no son decisiones menores en los empresarios y en los que tienen la plata para invertir. Son negocios de muchísimo riesgo, donde ponen su capital y donde, como cualquier negocio, tienen la justa aspiración de lucrar por poner su capital a responder por una obra que se tenga que levantar. ¿Qué es lo que pasa en los modelos? Digámosle, el que se viene utilizando el fideicomiso de este país dio el salto hace relativamente poco tiempo a tener una ley de fideicomiso para sacar el proyecto San José de San Ramón. Ahí, formalmente, ¿qué sucede? Que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el CONAVI, que son los que tienen la ruta 1, desde, en este caso, hagámoslo desde ahí, la Parque La Sabana hasta San Ramón, toman toda esa ruta y la entregan a un modelo que se llama fideicomiso, para que sea el que se encargue durante un periodo de 25, 30 años de todo ese proyecto. Y ese proyecto significa rediseñar el proyecto tal cual el legislador lo previó, significa construir toda la obra nueva que haya que hacer, y darle conservación y mantenimiento, o darle operación durante esos 25, 30 años. Y es un proyecto que, a diferencia de lo que normalmente sucede cuando se construye obra pública, se autopaga, porque se colocan peajes durante cierta cantidad de años, y durante ese tiempo, entonces, los que pusieron el capital, los bancos, los inversores privados, etcétera, van a ir recuperando la inversión que se realizó. Y cuando ya se llegue a lo que se llama técnicamente el valor presente, que es cuando ya finalmente se recogió el dinero para pagar toda la inversión que se hizo y pagar según la estructuración financiera, pues finalmente el proyecto termina, y ahí podría suceder que el fideicomiso decida regresar la obra, ¿verdad? Regresar toda la ruta al MOP y CONAVI. Entonces ahí usted tiene dos entidades públicas que son las que tienen el derecho de tener la carretera y deciden depositar en un fiduciario, que es un banco, en este caso el Banco de Costa Rica, la gestión de todo ese proyecto. Ese banco, ¿qué él tendrá que hacer? Tendrá que ir a captar los recursos necesarios. Ojalá que no sean muy conservadores en simplemente pensar en un crédito sindicado con los bancos caseros de Costa Rica, ¿verdad? Sino que
veamos a un banco agresivo que se va a buscar capitales extranjeros, que se va a buscar grandes inversores internacionales y que traigan a estos sujetos a que sean parte del fideicomiso como fideicomisarios o simplemente como gente que aporta mediante préstamos hacia el proyecto. Pero esa es la idea, ir a buscar plata para después, durante un plazo, recuperarla a través del cobro de peajes que van a ser revisados y avalados finalmente por la ARECEP, porque este proyecto en particular tiene el concepto de que es bajo el principio de servicio al costo. Es decir, no hay derecho a buscar una utilidad, a lucrar de manera desproporcionada o irrazonable, sino pagar la obra y pagar la lógica de préstamos que hubo en este proyecto o la lógica de inversión que hubo. La concesión, por su lado, el Estado realmente ahí desaparece en el sentido de que se va a quedar como el gran gerente, el gran fiscalizador, de que un grupo privado al que se le entrega enteramente el proyecto lo piense, lo diseñe, lo construya, busque la plata, lo pague, por lo tanto, lo administre, lo gestione, cobrando peajes. Algunas veces hay proyectos donde el Estado se compromete a que aporta cierto porcentaje del pago de la obra, con lo cual eso le mete un poquito de oxígeno al tema del cálculo del peaje para tratar de que no sea un peaje muy alto para el usuario final. Pero en este esquema, el grupo privado asume enteramente la responsabilidad de la obra. De 1 hasta 100 es el responsable y el Estado queda en un rol más de fiscalizar, que ese lo haga de acuerdo a los parámetros que están previstos en el ordenamiento jurídico. En ambos esquemas, aún así, uno observa que el Estado se retira de ser el que hace la obra, se retira de ser el que, todavía un poco más atrás, diseña la obra. Es decir, el Estado, el gobierno, no participa en esos grandes procesos. Hoy por hoy, cuando el Estado es el que contrata el diseño y el diseño sale mal, el responsable es el Estado. Cuando se construye la obra y se construye mal, la administración es la responsable. Que un talud no se trabajó bien, que una expropiación no salió a tiempo, los problemas que salen normalmente en la obra terminan siendo responsabilidad de la administración pública. En un esquema de fideicomiso, pero sobre todo en un esquema de alianza público-privada o de concesiones, los riesgos están mayoritariamente depositados en el grupo privado y ese grupo privado tendrá que responder por una administración bastante adecuada, posible, para evitar que aparezcan los riesgos de caídas de muros en la carretera, los riesgos de seguridad vial, en fin, toda la lista de riesgos que podemos prever en ese proyecto. Por ende, ese riesgo que está enormemente depositado en el grupo privado, pues tiene un costo, ¿verdad? Hay gente que pretende que vengan aquí inversores, que pongan toda su plata y que no tenga la justa expectativa de lucrar, porque todos esos riesgos que puede ser que sucedan, es como si es responsabilidad del privado y tendrá que ver cómo lo maneja él, pero que Dios guarde pensar en que tiene derecho a lucrar un tanto por el proyecto que está ejecutando. O sea, véase que aquí estamos hablando, solo San José San Ramón, por ahí se había hablado de 473 millones de dólares, ese proyecto podrá llegar a unos 700 millones de dólares. O sea, ¿qué inversionista va a venir a poner 700 millones de dólares y que se le diga que no tiene la justa expectativa de lucrar por 700 millones de dólares que va a sacar? No es su bolsillo necesariamente, ¿verdad? Porque normalmente estos esquemas de alianzas público-privadas, un 80-70% lo piden a bancos internacionales que se los prestan y que tendrán que cubrir que se pague a tiempo, y si no van las comisiones y si no van las sanciones. O sea, todo eso es un cálculo de riesgo enorme que ese grupo inversionista lo hace, lo realiza, lo asume, firma el contrato, ejecuta la obra y tiene que reconocer el Estado la justa recuperación de la inversión y obviamente habrá una utilidad de por medio. Ese tipo de figuras, ¿hasta dónde benefician? Y hasta dónde sería, porque ya hoy, por lo que usted habla, ya es imposible pensar en que con recursos del mismo Estado, recursos públicos, se pueda ejecutar ciertas cosas por el nivel de endeudamiento. Estas figuras se hablan, personas extranjeras que puedan invertir. El tema de que en otros momentos se ha hablado de dineros de pensiones, fondos de pensiones, asociaciones y cosas de este tipo, ¿qué tan seguro es que estas personas inviertan esos recursos en el tema de obra? Sí, vamos a ver, es cierto, ahí se habla de que hay
no sé, como una tal cantidad de millones de dólares que la gente cree que con solo lo que hay ahí ya se puede hacer todo lo que necesita el país. Vamos a ver, hay que verlo desde varios puntos de vista, pero proyectos que tienen niveles de riesgo tan importantes como hacer obra pública, que a uno que le cuesta hacer su ahorro en los fondos de pensión, tanto los obligatorios como los voluntarios, que a uno le digan que su capital va a ser colocado en proyectos que tienen riesgos importantes, son decisiones que ya, si a mí se me preguntase, mi operador, si yo estoy de acuerdo en que tomen el dinero para hacer eso, yo le diría, no, por lo menos en la etapa de construcción de obra. Es decir, los fondos de esta naturaleza no están pensados en cuanto a inversión para ponerse en una expectativa de riesgo como es la etapa de diseño y construcción de proyectos grandes de obra pública. Entonces, no tienen esa naturaleza, ni es prudente pensar que los fondos de pensión sean tomados para este tipo de iniciativas. Y si no, doña Isabel, véase los grandes problemas que están surgiendo con el fondo de la Caja, con el fondo del Poder Judicial, donde ha habido, ni siquiera en temas de inversión, es que no han invertido en proyectos de obra, en las inversiones ordinarias, que se supone que deberían ser bastante seguras, ha habido una administración que hoy, en este momento, y el diario La Eso lo ha venido también reflejando, han sido seriamente cuestionados. Y al punto de que hace relativamente mes y medio, la Caja Costarricense nos receta un aumento porcentual que a muchos nos duele en el bolsillo sobre las contribuciones al régimen de las pensiones. Entonces, si queremos hacerlo con seriedad, este país no debería estar pensando en cómo tomar la plata de los regímenes de pensiones para hacer la obra de infraestructura pública. Pero es que también a nivel mundial eso no es lo que pasa. A nivel mundial, los grandes grupos que invierten en este tipo de proyectos están identificados, son empresas serias, son bancos serios, son bancos que están acostumbrados a entrar a este tipo de negocios tan complejos, de tanto riesgo, y que han demostrado que lo logran hacer, ¿verdad? Porque Costa Rica, que tiene relativamente hace poco emitido su reglamento de colaboraciones público-privadas, se va a estrenar, ojalá pronto, con un primer proyecto, y en eso yo tengo que reconocer mucho la labor tan creativa y tan de tanto impulso que uno observa en crédito público del Ministerio de Hacienda. Esperemos que muy pronto surjan los primeros proyectos, el primer portafolio de proyectos APP, pero ahí uno tiene que mirar a empresas de un gran colmillo, ¿verdad? En Costa Rica las tiene enormes, ¿verdad? De hecho, nuestras empresas costarricenses están presentes en Colombia, en Panamá, en otros países de la región haciendo obras importantes, pero estas empresas también necesitan tener el acompañamiento de financiamiento que no necesariamente lo van a encontrar en una banca costarricense, que no deja de ser algo conservadora cuando usted ve proyectos de estas dimensiones. De hecho, según la estadística que uno ha leído, para que Costa Rica mejore notablemente solo en la parte de vialidad, ¿verdad? De vialidad, no estoy hablando de infraestructura hospitalaria, no estoy hablando de construir edificios, solo en la carretera, se dice que se ocupa una inversión cercana al 2.5 del PIB sistemáticamente por año durante unos 10, 12 años. Eso es una millonada que no existe, donde las empresas privadas ocupan que vengan banca internacional a dar el impulso apoyando con financiamiento a tasas y comisiones que sean razonables. Entonces, ese tipo de situaciones hay que saberlas acometer, si no, simplemente seguiremos creyendo que tenemos la capacidad solitos aquí en Costa Rica de sacar adelante esto cuando no es así. Muy bien. Le escuchamos y creo que una de las enormes preguntas es qué tan casual e inocente son estas figuras, porque obviamente existen enormes intereses. Hacemos una pausa y volvemos. Y es una guardaparques. Ellos y ellas no solo se encargan de cuidar los parques nacionales, son parte de ellos. Conocen sus secretos, sonidos, historias y sus pobladores.
saben del lugar perfecto para ver animales y presenciar el ciclo de la vida. Ellos son el puente para conectarnos con la vida diaria de un parque nacional. Cuando estés ahí, no te olvides de hablar con los expertos. ¿Y vos? ¿Ya descubriste tu país? Parques Nacionales, nuestro verdadero tesoro. Hoy entendemos la sexualidad como un asunto de familia. Hoy entendemos la sexualidad como una expectativa de unión para las parejas. Hoy queremos que reine el amor en cada lecho marital, que no se busque afuera lo que tiene que florecer en casa. Hoy queremos que el amor reine en todos los rincones. Yo soy el doctor Mauro Fernández y le invito a usted y a su familia para que nos acompañe todos los lunes a las 7 de la noche acá en Extra TV. Nuestras acciones diarias requieren del consejo de un abogado. ¿Te despidieron y no te quieren pagar? ¿Te acusan de un crimen que no cometiste? ¿Tienes una pensión alimentaria y no sabes cómo bajarla? Vea este y todos los viernes a las 4 de la tarde, Abogados en Acción por Extra TV 42. Los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre. Un mensaje de Diario Extra. Muy bien, continuamos y pues hablando un poquitito de este tema de infraestructura y tratando de analizar algunas de las figuras que se proponen, una de las cosas que no podemos dejar de lado los costarricenses es analizar, valorar y realmente conocer en qué nos estamos incluyendo. Y aunque bien lo decía don Cristian, no se trata de satanizar o prostituir la figura, también tenemos que ver quiénes son los responsables y cómo se manejan. El típico caso de concesión en Costa Rica, la Ruta 27. Todos los que nos vemos obligados a transitar por esa carretera, vemos, por ejemplo, cómo en los peajes hay horas donde usted dura 40 y 50 minutos en un peaje. ¿Por qué? Porque prácticamente pareciera ser que los que están en los peajes hacen tortuguismo, contando monedita por monedita, casi que hacen caja ahí donde usted está. Y entonces, y aunque esté aquella cantidad de vehículos esperando, nada precisa. Se habla también del tema de en cuánto tiempo ya, o sea, cuántos años hace que se pagó, cuánto es el tema, o sea, los márgenes de ganancia. ¿Qué es lo que realmente, porque aquí, de ahí la pregunta, qué tan inocente son este tipo de figuras? ¿Qué tan casual es que exista ese interés privado y esa figura que de estos años hacia acá, los intereses público-privados? Bueno, hablemos, don Cristian, al respecto. Vea, de como todo, ¿verdad? Hay tanto que uno puede decir en este asunto. Y vuelvo yo a la guía de la OCDE. La OCDE marca como segundo tema fundamental que Costa Rica debe trabajar para verdaderamente dar el salto a ser parte del club de los países de las mejores prácticas internacionales. Habla del tema de la corrupción y que este país debe tener los mecanismos suficientes para prevenir, para detectar la corrupción en los proyectos de obra e infraestructura pública. El primer gran tema, de hecho, que marca la OCDE es que Costa Rica debe tener una visión estratégica de hacia dónde quiere ir. Pero el segundo, curiosamente, es el asunto de la corrupción. Y claro, cuando uno ve las cifras que normalmente se invierten en proyectos de obra e infraestructura pública, uno entiende por qué la OCDE recomienda como segundo punto un abordaje completo del problema de la corrupción en un país donde yo personalmente creo que los órganos llamados a prevenir y detectar han quedado en deuda, pero en una gran deuda con la ciudadanía costarricense en este fenómeno de la corrupción. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pasa por varios asuntos. Primero, ciertamente la capacidad para poder controlar, fiscalizar, supervisar los proyectos que sean bajo un esquema de participación privada es bastante pobre en Costa Rica. Si usted pide
la cantidad de gente que trabaja en CNC, por ejemplo, para controlar y supervisar y fiscalizar los grandes temas de concesiones, básicamente la estructura del CNC es una estructura bastante atomizada. Usted cuenta hasta con los dedos de la mano la cantidad de personal que trabaja ahí, y muchísima de la labor termina siendo tercerizada a empresas que van a estar ahí 3-4 años, posiblemente haciendo muy bien el trabajo de auditoría, muy bien el trabajo de fiscalización, pero que son empresas que terminan yéndose y se llevan consigo el know-how que se ha desarrollado para que el Estado, que es el dueño final de la carretera, del proyecto, haga esa labor tan delicada de fiscalizar, de auditar, de dar una supervisión exacta a los proyectos. O sea, eso no puede ser. O sea, el gobierno, la administración pública debe tener la suficiente destreza para poder estar enfrente de los grandes grupos privados, los concesionarios, los que hacen una alianza público-privada, para poder hablar de tú a tú, para poder entender de estados financieros, para poder entender de estructuración de proyectos, para poder hablar de cierre bancario de los proyectos, que se dice fácil, pero que son asuntos verdaderamente complejos de entender. Y no solamente se trata de tener grupos profesionales en las administraciones públicas encargadas de fiscalizar a los que han sido beneficiados con una concesión, sino que estos grupos profesionales deben tener gente que se capacite o que sean expertos en los grandes temas de la figura de las alianzas público-privadas o en los mismos temas de los fideicomisos. Pero si usted coloca gente que ni siquiera tienen una hora de capacitación en lo que es una estructuración financiera en un proyecto de APP, que nunca ha participado en una sesión de trabajo, en una mesa de negociación de cómo hacer una cláusula de un contrato, de cómo buscar las cláusulas de reequilibrio financiero de los contratos, que por ahí andan muchos temas normalmente que uno cuestiona, pues no esperemos entonces que tengamos del lado público, de la administración pública, músculo para negociar absolutamente nada, para fiscalizar absolutamente nada con esos grandes grupos privados. Porque los grandes grupos privados, que son verdaderamente enormes, con músculos fuertes, te ponen enfrente a los mejores financistas, a los mejores presupuestistas, a los mejores consultores, a los mejores abogados, a los mejores diseñadores, a los mejores ingenieros, porque para hacer estos grandes proyectos ellos no pueden darse el lujo de contratar a gente de niveles bajos. Ocupan a lo mejor que hay en el mercado, porque saben que si no hacen bien el proyecto, ¿qué puede pasar? Que no se le permita empezar a cobrar una tarifa, por ejemplo, para poder recuperar la inversión. Entonces estos grupos te ponen enfrente a gente que sabe. Y lamentablemente en este país, cuando esos grupos tocan la puerta a la administración pública, sea en el esquema incluso más básico de una licitación pública en ejecución, no suelen encontrar gente que tengan el nivel adecuado para conversar de estos temas. ¿Quiere decir que nosotros no tenemos la capacidad ni siquiera de negociación con este tipo de grupos? Ese es un pendiente. Eso es lo que usted quiere ese decir. Es un pendiente que ha tenido la administración pública siempre. Porque lo que termina sucediendo es que para lograr estos trabajos se terceriza, se contrata a gente que entra, está un año, año y medio, dos años y se va. Y los que negociaron, usted lo pregunta nuevamente, que quién fue el que redactó el contrato X, que es el que se está ejecutando por 20 años, y resulta que fue un grupo consultor que hizo el contrato, se desapareció, y cuando uno necesita que se interprete el contrato, no hay nadie, porque nadie participó en la redacción del contrato con la camisa de la administración pública. Fueron grupos privados que posiblemente hicieron un muy buen trabajo haciendo el contrato, pero que ya no están, porque el contrato ya terminó. Y el know-how, ¿verdad?, que es poner a la par de los funcionarios públicos a estos grupos que son expertos y que ayudan a elaborar carteles, contratos, que ayudan a hacer una fiscalización, resulta que no existe, porque no hay funcionarios públicos que podamos ponerlos a la par de estos para que se puedan impregnar del conocimiento que esos expertos logran colocar en los proyectos determinados. Entonces, por ahí, aquí pasa, y a mí me parece que esto es un tema también, y perdón que lo insista, ahora que estamos en semanas de escucha a los precandidatos y a los candidatos potencialmente de cada partido, si no escuchamos que haya alguien que de verdad ponga sobre la mesa, no solamente el tema de que hagamos alianzas público-privadas, eso suena romántico, suena lindísimo,
Pero eso tiene que acompañarse de un candidato que diga que el tema de la obra de infraestructura pública es su tema número uno, porque sabe que por ahí pasa una insatisfacción enorme en el empresariado, en el ciudadano común, y que esto significa que ponerlo como tema número uno, de zapote no deben levantarse una mesa permanente de trabajo para que todos los días se esté hablando de los proyectos que se van a ejecutar por APPs o por concesiones. Y esto significa también que, por ejemplo, el CNC, el Consejo Nacional de Concesiones, tenga un replanteamiento desde mi óptica, ¿verdad? Como persona que creo que tengo bastante estudiado el problema, tenga un replanteamiento de que se convierta en una gran oficina, en una gran agencia de alianzas público-privadas o de concesiones. Pero la parte teórica o técnica es fácil de entenderla. Usted me pregunta ahora qué es la concesión, qué es el fideicomiso. Se explica muy fácil. Pero cuando usted va a la implementación, y a mí me ha tocado mucho eso, implementar, y tiene que ir a la CETENA, y tiene que ir al SINAC, y tiene que ir a la Contraloría, y tiene que ir hasta la Procuraduría, y tiene que ir al juez contencioso para lograr sacar la expropiación, y tiene que ir, usted hace una lista como de 50 instituciones, y el grupo privado necesita pasar por todos esos lados, usted no puede dejar de soltar la dirección política en proyectos que son complejamente complejos desde lo técnico. Lo técnico necesita de un acuerdo político durante, no sé si 10 años permanente, para que salga adelante. Entonces, efectivamente, es fortalecimiento institucional, que no lo ha habido, porque usted va a CNC y pregunta cuánta gente trabaja ahí, cuántos de esos tienen una historia de unos 15 años permanentemente vinculados a los proyectos, y eso es pasajero, ¿verdad? Han sido grupos privados. Pero eso además tiene que verse acompañado, la parte del fortalecimiento institucional, con una dirección política permanente, de que en Casa Presidencial los ministerios y las instituciones que en alguno de los momentos tienen que decir algo, de ahí no salen hasta que finalmente las soluciones se lleguen a concretar. Y en eso yo personalmente colaboro mucho en ese sentido, porque primero a uno le duele y le resiente ver cómo verdaderamente el empresario, el contratista, el diseñador de este país encuentra muchas veces muros muy fuertes de vencer por simplemente falta de voluntad en muchas instituciones que tienden a entrabar, a paralizar la tramitología. Pero también es que esa situación de parálisis tiene que verse acompañada de un acuerdo o una concertación política, de que por ahí es la ruta para lograr verdaderamente los cambios que necesita Costa Rica. Entonces, si usted ve, efectivamente, yo sufro, como usted, doña Isabel, 30, 40 minutos a veces haciendo esas filas, yo le puedo decir, bueno, es que eso no debería darse. Por ejemplo, en los contratos de concesión, cuando usted ha hecho espera por más de 5 minutos antes de pagar un peaje, hay cláusulas en los países que lo hacen como tiene que ser, con seriedad, que el usuario tiene todo el derecho a decirle no le pago el viaje, porque usted se comprometió a que mi espera aquí no iba a ser más de 5 minutos y ya tengo 10 minutos, por ende tengo derecho a pagar, a pasar sin pagar el viaje. ¿Quién hace esto en Costa Rica? Nadie. Usted, cuando yo he sufrido ahí en la ruta 27, filas de filas, y a esperarme lo que sea para que siempre tenga que pagar el bendito viaje, yo debería tener el derecho y debemos exigirlo en el caso de Ruta 27, como hay que exigirlo en San José San Ramón cuando está el proyecto hecho, como hay que exigirlo en Cartago, de que si a mí me hacen esperar más de 5 minutos, simplemente se levanta la aguja y todos los que han esperado tienen derecho a pasar, porque ese tiene que ser un indicador de desempeño para el grupo privado que prometió hacer una obra con niveles de servicios C, por ejemplo, donde no se vale, no se permite, no debe ser tolerable que me hagan esperar más de tantos minutos para pagar el peaje. ¿Por qué somos tan permisivos? ¿Por qué nos cuesta tanto la negociación? ¿Por qué se nos dificulta tanto el analizar o el conocer ciertas figuras que aún así, sin conocerlas, tratamos de utilizarlas
y los resultados quizás no son los esperados. Aún con las experiencias no vemos que exista o se genere un cambio real para mejorar las circunstancias que tenemos. Se sataniza la figura de la concesión, pero ahora hablamos de fideicomisos. Y si no tenemos claro la concesión, pasar a fideicomisos y entender el que no tenemos, en boca del señor Cristian Campos, conocedor experto en esta materia, que no tenemos en Costa Rica gente con la capacidad de negociación y de entendimiento para este tipo de negociaciones, si nos da problema el tema y escuchamos las críticas y esa palabra que por años escuchamos en este país, los niveles de corrupción, y cuando hablan del tema de licitaciones, que algunas salen estructuradas de manera que ya casi llevan nombre y apellido también, ¿o me equivoco, señor Campos? Se dice mucho de eso, pero por señor, ejemplo, muchas de las cosas que se hablan, analicémoslas. Sí, no, se dice mucho de eso. Por lo menos yo que puedo dar fe del Consejo Nacional de Vialidad, porque soy directivo y junto con 6 personas más tenemos que decir muchas veces adjudicaciones de muchísimos millones de colones. Por lo menos uno hace un esfuerzo de leer muy bien la información, de auscultar muy bien los expedientes, de entrevistarse con los funcionarios a cargo de los proyectos. Y por lo menos yo espero nunca haber tenido que tomar una decisión sabiendo que por detrás algo estaba negociado con alguien. No lo he visto, no me consta, y creo que los directores en general hacemos una labor muy objetiva de garantizar que ha habido participación, que ha habido adjudicaciones de como Dios manda, ¿verdad? Con reglas claras, transparentes. Pero ciertamente hay críticas importantes de carteles, de pliegos de condiciones, y no solamente en temas de carretera, ¿verdad? En edificios, en tecnologías, uno oye la crítica de que los pliegos de condiciones se hacen ya con nombres y apellidos. Y aquí también, y yo me muevo mucho también en el campo de la contratación pública, bueno, soy profesor y consultor también en temas de contratación administrativa, conozco enteramente la realidad institucional, donde hay también una muy débil labor de confección de pliegos de condiciones, y muchas veces los pliegos de condiciones también terminan haciéndose por grupos privados que influyen tanto en el lobby que existe, porque este es un país donde hay mucha gente lobista, y también en objeciones al cartel que no siempre están bien intencionadas a que los carteles se abran. Entonces, este tipo de cosas pasa por una... Creo yo que tiene que haber una apuesta de gobierno, una apuesta por los que están en el poder, de que verdaderamente como país necesitamos poner en las instituciones, y sobre todo en lo que para mí debería ser una gran agencia de APPs, a la gente que sabe, y que haya que pagar a esa gente lo que el mercado dice. Y lo que el mercado dice no necesariamente coincide con lo que Servicio Civil o la autoridad presupuestaria tienen, porque ciertamente este es un país que desde mi óptica no paga un salario digno a muchos de los estamentos de la administración pública. Eso hay que revisarlo, como hay que revisar colocar a los mejores profesionales y técnicos a liderar los procesos y las negociaciones de las concesiones, de los fideicomisos o, en general, ahora hablemos del gran tema de las alianzas público-privadas. Don Cristian, para terminar, ¿son los controles existentes suficientes, precisos y efectivos, o hay algo que cambiar? Yo creo que la muestra está enfrente, ¿verdad? Tantos problemas de corrupción, de irregularidades, nos demuestran que los encargados de los controles de este país han fracasado. Y por eso la OCDE también, perdón que insista en la OCDE, en sus 10 recomendaciones a Costa Rica, plantea que tiene que haber un examen exhaustivo a los controles existentes, para que estos controles, y yo esto también lo he dicho mucho, de hecho en la Extra he publicado alguna vez alguna opinión en esta línea, sean controles eficaces, efectivos, pero que sean lo que uno puede llamar con valor agregado, porque nada ganamos con que el empresario tenga que sufrir 20 trámites diferentes para un mismo objetivo. Deben ser controles efectivos, sensatos y de valor agregado. Y ahí yo creo que Costa Rica poco a poco viene haciendo la tarea. Ya usted observó hace poco, Setena quitó 45 trámites por, bueno, Marco Arroyo, que es un excelente secretario por ahí.
ya se está planteando que el refrendo se vaya a las propias administraciones y la Contraloría finalmente deje de estar refrendando contratos donde rara vez uno ve que hay un valor agregado, etcétera. Entonces, eso es un tema que hay que revisar. No, muchísimas gracias, don Cristian. Y yo creo que nosotros aquí tenemos realmente la enorme interrogante si los candidatos a la presidencia en el 2018 realmente tienen el interés real en este tema, el conocimiento, y sería interesante conocer la posición de ellos al respecto. Así es que dentro de unos días estarán con nosotros aquí en Tribuna Política. Don Cristian, muy agradecida a ustedes en sus hogares. Mil gracias. Recordarles que a las 11 de la noche puede ver el reprise de este programa Tribuna Política, y les esperamos mañana a partir de las 7 de la mañana con el tema de la constituyente, y estará con nosotros el señor Alex Solís. Que pasen un buen día.